Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros encantados, porque estamos en Montilla, provincia de Córdoba. Fijaos, no vamos a estar encantados. Bueno, Eva Pedraza, ella es hija de montillana, ¿verdad? Lo has dicho antes. O sea, la madre que me parió. La madre que te parió nació aquí. Y toda la familia, todas mis tías, toda mi tu abuelo, gente, tu familia, sí, qué sí. Barbaridad. Vaya sitio bueno, ¿eh? Que hemos venido, al que hemos venido para empezar nuestro programa. Mira qué bienvenida te he dado, ¿eh? Mira, mira qué bienvenida te estoy dando. Esto es Venecia bien, no lo que hemos hecho nosotros antes. Bueno, hoy en Montilla vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a estar con Eva Pedraza. Vamos a ver, vamos a hablar de vino, lógicamente, la denominación de origen Montilla Moriles, en algunas de las bodegas que hay aquí, que son maravillosas, todas lo son. Vamos a estar con Álvaro Vizcaíno, de Se Llama Copla. Vamos a ver a unos abuelos que cuentan lo que hacían ellos de pequeños a los niños de ahora, a los chiquitines. Eso es maravilloso, unos menudos abuelos. En fin, bueno, vamos a hacer muchísimas cosas. Venga, yo te acompaño un ratito. Yo te veo estupenda, como siempre. Sí, tan guapa como siempre, hay que ver. Bueno, que estamos aquí ya. Es que criando un niño de 2 años no se puede estar tampoco muy bien. Dos, ¿sabes?, añitos, ¿eh? 2 añitos tiene el pequeñajo. Ya, que ya. Y me tiene más despierta que dormida, ¿sabes? Está bien. Tu vida ahora mismo, el trabajo, el cine, la televisión, el teatro, moviéndote para arriba y para abajo, ¿cómo estás, Seba? Ahí voy, intentando combinar lo más que puedo con la crianza de, claro, de los que no tres. Es fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil. Estos señores no hacen más que llenar los catavinos, no pretenderéis que no los bebamos, ¿eh? Yo todos. Estaba pensando, digo. Uno a lo mejor, pero todos no. Bueno, uno sí, porque eso es salud, ¿no? No dicen bien eso, y además te lo digo yo, de los vinos de Montilla Moriles, lo que te vas a llevar es salud por delante. No, hombre, ya lo sé, yo también, sin duda, yo soy gran defensor de nuestros vinos. Venga. Bueno, pues venga, vamos a brindar por el tiempo que hacía que no nos veíamos. A brindar, efectivamente. Y además, yo te voy a dejar un momentito aquí, que voy a ver si veo a estos abuelos estupendos. Estupendo, pero luego vuelves, ¿no? Luego vuelvo, sí. Sí, porque te quiero presentar a Rafael Córdoba, que te va a hablar de vino, el propietario de la bodega, te va a hablar de vino, pero muchísimo mejor que yo solo te puedo decir que están buenos, buenísimos. Pero él te va a hablar de la sustancia, de todo. ¿Qué me vas a contar, señores? Salud, ¿eh? Mucha salud y sí, ahora... Tú brinda. ¿Qué? Brinda. ¿Tampoco tenemos que brindar? ¿Por qué? Porque te tengo una sorpresita preparada. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, tú dale. Que me gusta dale la sorpresa, ¿eh? Está. Bueno, yo no pues te nada quiero dar pista. Prepárate. Vale. Chin, chin. Lo mejor de Montilla es la Semana Santa. El vino y sus mujeres. La gente, por su forma de hablar, lo solidarios que son... Eso, la gente de Montilla es que es, vamos, solidaria de verdad. Sus bodegas, que podemos ir a ver, se pueden visitar, y vamos, que tenemos una bodega muy bonita y unos lagares en la sierra. La iglesia, tenemos... El castillo de Montilla. Tenemos una feria característica de aquí, de Montilla y del pueblo. A mí también me gustan los campos, porque juego mucho y hay muchas plantas y vegetales. Montilla sin visitar nuestra ruta de lagares. Aquí lo que vamos a explicar es las cualidades de la tierra. La cualidad principal que tiene es que es capaz de retener la humedad hasta en un 33%. Aquí tenemos el problema contrario que en todas las denominaciones de origen. Nosotros tenemos que intentar bajar el grado de alcohol. Por eso tenemos dos variedades de uva. Tenemos la principal, la autóctona de aquí, que es la Pedro Jiménez, que es la que nos da toda esa cantidad de alcohol. Pero luego nos ayudamos de otra variedad, que es la Montepila, que es la que nos sirve para bajar el grado de alcohol. Estamos en la Lagareta y es de aquí de donde recibe el nombre de lagar, porque lagar es el lugar donde se encuentra la prensa. Entonces, por extensión, todas aquellas casas que tenían lagareta, pues se las llama lagares. Voy a verte de nuevo, aquí es donde guardamos el vino. Cuando el vino entra en contacto con el aire, pues él solo crea su propia protección, que es el velo de flor, esta capita que tiene aquí arriba. El velo de flor son levaduras vivas que se suben a la superficie y le evitan la oxidación. Para servirlo, lo vamos a sacar con este aparatito que se llama la venencia, que su nombre original es avenencia y la primera fue
la caña. Y le viene el nombre, cuando hacían el trato del vino, pues se ponía el comprador y el vendedor a ajustar el precio. Antes los contratos eran verbales. Todos hemos visto la feria de ganado, ¿no?, que se daban la mano. Pues aquí se seguía otro ritual diferente. Aquí, cuando ya se llegaba a la avenencia, al acuerdo, se cogía la caña, se sacaba el vino, se llenaban las copas y se hacía un brindis. Luego después se pasó a las de cobre y bigote de ballena, y la que vamos a usar ahora es de acero inoxidable y sintética. Pues ya terminamos la visita ofreciendo los productos típicos, la repostería típica de la zona, hecho todo con el vino. Tenemos las tortas hechas con aceite de la tierra y el vino amontillado, nuestras típicas gachas de mosto y los típicos rosquillos fritos. ¡Venga, por la ruta de los lagares! ¡Por Montilla! A ver si aprendemos, ¿no? Venga, mira, ¿cómo es? Yo me he fijado, ¿cómo lo han hecho antes? Sí. Esto tiene mucho vino, lo voy a tirar todo, ¿eh? Bueno, aquí, aquí hay vino, ¿verdad? Ahí. Me han dicho que es juego de muñecas. A ver, a ver, así, así. ¿Y ahora por qué lo ponía así de lado? ¿No? ¿Y así? Así, ¿no? ¿Como así de lado? ¿Como así? Ay, pero, ay, pero ahí no llego, no llego, no me llega. Y aquí, aquí en el filo, 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 en el filo. ¿Qué le pasa? Se va para el lado. Y ahora tiro para arriba, tiro para arriba, tiro para arriba. Mira, 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 Rafa, 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 mira, mira. Sube un poquito el brazo, sube un poquito el brazo. Ahí, ahí, ahora lo doblo yo, lo doblo yo. Ahora, ahora, ahora. Baja, baja la copa. Ay, 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 está cayendo, señoras y señores. Rafa. Algo ha caído. Montilla, por ejemplo, tenemos también a nivel de cocina. Tenemos, por ejemplo, las cachafas al Montilla. Ojo, aquí te va a un restaurante, te pones puro. Los riñones al Montilla, los flamenquines. Con arroz también. Arroz con castaña. Arroz con castaña, que le llamamos. Utiliza mucho cocinas con Pedro Jiménez, con vino dulce, que le da eso, un toque muy dulce y muy bueno a toda la gastronomía de aquí de Montilla. Pero el arroz con castaña se guisan. Bueno, cuando las castañas están secas, están secas, claro, están secas, ya peladas, hay un tiempo, peladita y seca, y eso se hace como dulce. Y bueno, también destacable la confitería de Manolito Aguilar, que tiene los pastelones. Un pastelón es un dulce típico de aquí, relleno de hojaldre y una especie de tarta. Todo el que lo prueba, vuelva otra vez a probarlo, porque la verdad es un dulce muy exquisito. Bienvenido a la pastelería de Manolito Aguilar. Os vamos a enseñar cómo se hace un dulce de mucha antigüedad propio de Montilla, el pastelón. Los ingredientes para hacer el pastelón es el amasijo de harina, que lleva una poquita de vinagre y de limón y eso, la manteca, la canela, después se rellena con cabello de ángel y por último se recubre de merengue. Bueno, pues como ya habéis visto, pues el amasijo de harina pues ya se ha laminado y se ha introducido en la mesa de frío para ahora verter sobre él la manteca. Una vez que se le dan varias veces, desde luego, la vuelta a la masa que ya esté perfectamente untada de la manteca, pues ya sacamos lo que es la masa virgen, que empieza a dársele forma. El siguiente paso pues sería meterlo en el horno y el proceso de horneado duraría aproximadamente media hora. Como ves, previamente a la decoración de merengue, las hojas que salen del horno pues se mezclan con el caballo de ángel, se le pone un poquito de canela, se añade otra capa de hojaldre. Esta ya sería la última fase de la terminación del pastelón, que consistiría en recubrirlo de merengue y posteriormente ya solamente habría falta pues decorarlo con tocinitos de cielo y algunas dulces de especialidades de la casa. Invitamos a tomar pastelón aquí en Montilla cuando queráis. ¡Aquí
Vaya buena reunión que tengo aquí conmigo, estos montillanos, estos cuatro montillanos, entre los cuatro suman lo menos 300 y pico. Nos ponemos los Reyes Católicos, los ponemos. Más de 300 años. Bueno, aquí tengo a cuatro personas que hacen algo maravilloso, que es enseñar a los niños de primaria, de secundaria, las cosas de antes, los juegos, la vida como era. Es muy importante escuchar a las personas mayores, porque han pasado mucho, han vivido mucho, ¿verdad? Este programa se llama Menudos Abuelos. Exacto. Menudo, con su rintintín. Con su rintintín. ¿Y qué es lo que le enseñáis a los chavales? ¿Qué le enseñáis? Vamos a ver. La idea nuestra está basada, desde un principio, en hacerle ver a ellos el cambio de las generaciones de ellos a las nuestras. Ellos están viviendo una vida hoy en día con una bonanza magnífica, con una calidad de enseñanza, de grupo, de material escolar que nosotros no lo tuvimos, por desgracia, no lo había, no existía. ¿Y ellos se sorprenden cuando le contáis vuestras cosas? Cuando les decimos que no había lápices. ¿No se lo creen? No, pero ¿cómo no? Si no se creen que no había móviles. Exacto. Pues imagínate exacto. Que no había lápiz. Cuando yo le digo a los niños que yo estudié en un cortijo. En un cortijo, estudiando en un cortijo. ¿Te enseñaste a leer y escribir? A escribir. Pero resulta que los niños, habíamos 10 o 12 niños en el cortijo. Sí. Y el dueño del cortijo nos puso allí una salita y hemos comprado el material y un obrero de aquella oriental que nos daba las lecciones. Pero resulta que cuando veníamos de noche de trabajar, pues teníamos que estudiar un quinqué. Y resulta que veníamos muchas veces mojados. Y uno no le gustaba, la inmensa mayoría no le gustaba, y habíamos cuatro o cinco niños que se me gustaban, entre ellos yo, y todavía. Porque todas las noches escribo y me gustan mucho las poesías. ¿Y tú? ¿Y tu infancia cómo pues fue? Pues mira, la mía, yo estuve en la escuela, tuve la suerte de estar cuatro cursos, desde el 32 al 36, pero en el 36, como ya sabes lo que pasó en España, pues entonces se acaban los colegios. ¿Y dónde? Al taller de mi padre, taller de carpintería, con 10 años ya estaba trabajando. Sí. Entonces todas esas cosas, cuando tú se las cuentas a unos chiquitos, ¿sabes? Se quedan embobados. Tenemos que incentivar para que estudien, para que aprovechen todo lo que tienen. ¿Los juegos de entonces, por ejemplo, Antonia o María, qué juegos? Como no teníamos cacharros porque no había juguetes como ahora, había muñecas de cartón. Ay, las muñecas. Y las lavábamos y nos quedábamos sin muñecas. Claro, como a quién se le ocurre. Las pelotas eran de trapo. De trapo, los zapatos alpargatas. Alpargatas de zapatos. Mira, y el tronco. Ah, un tronco y las ruedas. ¿Seré yo capaz de echarle? Claro que sabe, claro. Míralo. Anda, mira. Míralo ahí bailando el tronco. Yo juego un poquito al tronco. María, tú cuidaste de tus 8 hermanos. Eso, yo cuidé de mis 8 hermanos. Era la mayor, ¿no? Era la mayor. Y yo tenía que cuidar de ellos. Sí. Daba de comer, los bañaba, le lavaba la ropita. La mayor era como la madre, ayudando a la madre. La segunda madre. La segunda madre era yo. Madre. Yo lo que quiero es que me contéis la reacción de los niños. Sí, la reacción. Estamos contándole todas esas cosas que no teníamos, que no se celebraban, que no había esto, que no había lo otro. Claro, criaturas, ya no queremos tampoco abusar mucho porque lo hacemos todo en plan de sonrisa, porque si no, claro. Ve. Entonces, con una carita de pena me dice Manolo, y cómo celebraron ahí tu cumpleaños. Y me quedo pensando. Digo, pues cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Y después reacciono y digo, pues mira, nos pone a mamá un huevecito pasado por agua y de postre una vistelita de carne de membrillo. Y aquí para allá de gloria. Se acabó. ¿Sabes? Se acabó. Mira, trae para acá, mira. Mira lo que he traído para vosotros. ¡Qué barbaridad! ¡Pan con chocolate! ¡Ay! ¡Anda! ¡Hala, venga! ¿Os gusta pan con chocolate? Hombre. ¿Esto cómo era? ¿Os acordáis de esto de ya? Bueno, a lo mejor vosotros no. ¿De qué? ¿De qué esto era? ¿Tú las comió esto? Esto era ya
El chocolate cuando nosotros eso estaba... era la merienda de antiguamente. Claro. De los dioses, ¿no? Los dioses. Pues venga, fíjate, uno coge si queréis, si yo lo he traído aquí cuadrado. ¿Y qué cantabais? De las coplas, venga, a ver. Nosotros, verás. Nosotros, venga, alguno que me cante alguna. Ya se murió el burro de la tía vinagre. Ya se lo llevó Dios de esta vida miserable. Que turururú, que turururú, que turururú. Eso es. ¿Y otra? Que la culpa la tienes tú. Que la culpa la tienes tú. ¿Queréis saber cómo se fabrica un barril pequeño como este? Os lo voy a enseñar. El primer paso para la construcción de un barril es fabricar la duela. Una vez que la duela está fabricada, pues pasamos a lo que es el levantado del barril. Una vez que hemos levantado el barril, con un aro muestra que tenemos, se le colocan unos aros moldes, que son los aros que nos servirá para la fabricación de todo el barril hasta que ya se le ponen sus aros originales. El siguiente paso, una vez que el barril está levantado, lo echamos al agua. Aproximadamente está en el agua una hora. Y después del agua lo que hacemos es ya que pasamos al proceso de doblado. Bueno, después del proceso de doblado del barril, pues bueno, el siguiente proceso es fabricarle la cabeza y a continuación se le introduce el fondo. Una vez que se le introduce el fondo y ya el barril tiene los dos fondos colocados, pues pasamos al proceso de rado del barril, que se llama, ¿no? Que es colocarle los aros que va a llevar el barril cuando esté terminado. Después de que el barril ya está herrado, pues el último paso sería darle un pulido, o sea, lijarlo por fuera y prepararlo para luego pasar posteriormente a barnizarlo. Bueno, así se hace un barril artesanal y para ello hemos construido uno en regalo para el programa de Este Mi Pueblo y bueno, aquí os dejamos un brindis con vino de Montilla. Aquí tenemos pues expresiones o palabras que dice que la gente que viene de otros pueblos dice esto qué es. Y tú ves la mesa camilla, muchos le dicen la mesa camilla y aquí nosotros le decimos la vallita. Jarapillo, que es meterse la camiseta por el pantalón. Por ejemplo, la camachita, que es la viena de pan, la camachita. El rebata, que es el escalón de la puerta de la casa. Aquí ya motes pocos. La corredera es la calle principal de aquí y era donde los chavales nos veíamos a buscar novia. Sí, el lucero, el famoso cantado de flamenco. A toda la familia se le llama el lucero. Y me acuerdo ahora de un mote que hubo, que duró muchos años, que le decíamos la llave de la corredera. La llave era una chavala que llegaba a la primera y se iba a la última. Que estuvo soltera un montón de años y que... Pero llegó el candado, ese caso. Sí, bueno, creo que fue un italiano, creo que fue, ¿no? Sí. Un italiano. Bienvenidos al Hotel Hacienda La Vereda, un lugar ubicado en plena Sierra de Montilla donde poder disfrutar de multitud de actividades. Nos encontramos muy cerquita de Montilla, de Cabra y de Lucena. Esta hacienda era un antiguo lagar y manteniendo ese lagar lo hemos convertido en un hotel con encanto. Nuestros clientes destacan fundamentalmente que a pesar de ser un hotel rural de dos estrellas, el servicio y las instalaciones y la decoración pues no desmerece nada, son de un 4 estrellas o superior. En nuestra carta los platos que ofrecemos están basados en productos de la tierra, muy andaluces, cuidando mucho que siempre el vino esté presente y nuestro aceite, que es excelente. Huyendo de mí, sujetándome las manos, que me deje ya.
Nos encontramos en la sacristía de la hacienda. Tenemos una representación de todos los vinos que se pueden elaborar en la denominación Montilla Moriles. Es aquí precisamente donde se pueden realizar una de las experiencias que nosotros ofertamos, que es la cata de vino. También ofrecemos la posibilidad de hacer rutas a caballo, en bicicleta. El entorno se presta y es magnífico para estas actividades. Hacemos también nuestro propio aceite y una de las cosas que ofrecemos es pues poder verlo in situ, cómo se hace, cómo se recolecta y, por supuesto, degustarlo. La hacienda está llena de rincones encantadores. Os invito a que vengáis a descubrirlo, a que descubráis también nuestra cocina, nuestro vino y nuestro aceite y nuestras experiencias. La noche te me escapa con mi duda y mi gana, y despierto y siento frío y tanto frío en este cuerpo que se clava sin ti, sin ti. Bueno, fijaos con quién estoy, con un cordobés, Álvaro Vizcaíno. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Rafa. Me alegro mucho de verte. Vaya sitio en el que estamos, ¿eh? Además, aquí que es verdad. Sí, la casa bien. Del Inca Garcilaso. Este lugar es sagrado, por decirlo de algún modo. El Inca Garcilaso fue alguien muy relevante, casi un icono de esta ciudad, este escritor maravilloso. Y hoy nos hemos citado aquí, Álvaro, porque quiero que me ayudes a devolver un poquito también, de darle una sorpresa a un grupo de personas mayores que están dedicados a enseñar a los niños pequeños las tradiciones antiguas, ¿no? Y eso va a estar muy bonito, ¿verdad? Hombre, pues sí, la verdad que no se tiene que perder, Rafa, esas cosas tan bonita y, claro. Y es bueno siempre que los abuelitos nos cuenten pues toda esa vivencia, para que las tengamos presentes. Está bien. Bueno, tú aquí a Montilla has venido a trabajar. Sí, sí, he venido mucho porque tengo aquí amigos y aparte claro. También este año he estado cantando la fiesta de la Vendimia, he estado también en la Montilla. Y a una tierra que sí que le tengo mucho cariño y muy bonita. ¿Y cómo huele en Montilla? A vino. A vinito. De verdad, ese olor tan maravilloso, ¿no? Montilla, que algunos, Moriles. Algunos en la Montilla se lo echaban de perfume aquí en el pañuelo, ¿eh? Iban dando ese olor por todas partes, ¿no? Quiero reflejarme en tus ojos negros como paloma en un lago inmenso. Cuéntame, ¿cómo estás, Álvaro? Pues muy bien, Rafa. Estábamos, la verdad que bien. Ahora saqué este año pasado mi primer disco. Sí. Con mucha ilusión, con muchas ganas, porque era un proyecto muy bonito en el que rompía un poquito pues del programa de donde venía, de la copla. Se llama copla, efectivamente. Se llama copla. Estuve en la cuarta edición. Uh-huh. Y la verdad, pues como te estaba comentando, luchando un poquito por coger mi sello. Yo escribo claro. mis canciones. Bien. Letra, la música. Muy bien, así claro, muy poco, bonito. Poco a poco. Mira, hay una canción que tú le dedicas a Córdoba, sí. Que a mí me encantaría, por favor, ya que está aquí la guitarra, yo te la doy. A mí me mata el tema. Venga, dala, te escucho. Vamos allá. Venga. Espero dentro de un ratito en otro sitio, en otra dependencia de aquí mismo de la casa del Inca Garcilaso. Claro, ¿vale? Que sí, Rafa. Venga, pues vamos a seguir viendo cosas mientras tanto de aquí de Montilla. En Montilla no solo disfrutamos del vino, también disfrutamos con el rock and roll. Acompañarme. Nos encontramos en la Sierra de Montilla, en Bodegas Cabriñanas,
nos hemos reformado y acompañamos al vino con música, con rock and roll sobre todo. Vamos a pasar dentro y voy a enseñar cosas muy peculiares de esta bodega. Pues nos encontramos en una bodega de crianza donde además de ver vino, también hay firmas y frases de rockeros y amigos que han pasado por aquí. Entre ellos, Diego Manrique, Rosendo, Sabino Méndez, en fin, infinidad de gente. De todas las firmas que tenemos aquí hay una bota que es una obra de arte, como la han escrito, que es de Clive Stewart, el primer batería de Genesis. Todos se van encantados con el vino de Montilla y de hecho tengo muchos de los que han pasado por aquí que me llaman para que les siga mandando vino durante todo el año. Bueno, encontramos en otra de las bodegas, de la parte más antigua, donde está presidida por mi abuelo, Rafael, y donde aquí se estampan casi las firmas más rockeras. Bueno, en la fiesta del Mosto, que es la fiesta de la bienvenida del vino del año, siempre traemos algún invitado. Este año hemos tenido a Clive Stewart y a Tony Sennett. Junto con el grupo Seventy nos dieron un concierto y cada año pues vamos invitando a uno nuevo. Bueno, como este año hemos tenido a Seventy, lo hemos traído hoy para brindar con ellos y que escuchéis un poquito brindando con un Pedro Jiménez. En Bodegas Cabriñanas os esperamos con buen vino y buena música. Es la primera vez que me ponen verde y me gusta. Bienvenidos a la Casa de la Agua de Montilla, donde vamos a conocer algunos aspectos interesantes de la historia de esta ciudad. Acompañadme. La Casa del Agua es un centro cultural de primer orden. Está dedicada a las bellas artes, a la pintura, con el Museo Garnelo, y a la investigación bibliográfica histórica con la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, que es una de las mejores bibliotecas de España de historia local. En la planta baja y primera está el Museo Garnelo, que contiene 180 obras de este pintor, que es uno de los mejores exponentes de la pintura de entre siglos, y tiene una obra extensa y variada que llega fácilmente al espectador. Estamos ante la obra maestra, o una de las grandes obras maestras de José Garnelo, este cuadro que se llama Tarde de Toros, y es un cuadro del que nunca se quiso desprender el maestro. Después de esta visita por el Museo Garnelo, ahora nos vamos a encaminar a la biblioteca. La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque alberga más de 35.000 volúmenes y aquí hemos expuesto una breve muestra, una pequeña muestra de estos libros vinculados con personajes que están entrañablemente unidos a Montilla: San Francisco Solano, nuestro patrón, el Inca Garcilaso, el Gran Capitán, Miguel de Cervantes y San Juan de Ávila. Hasta aquí nuestra visita a la Casa de la Agua. Os esperamos a todos con los brazos abiertos en esta casa que es de todos. Bendito sea la rama que al tronco sale, morena salada, que al tronco sale. Eso está bien. Desde que te vi con la pata de palo, y para mí paloma no es mal. Desde que te vi con la pata de madera, y para mí fuera. La tarara. Tiene la tarara un vestido blanco que solo se pone en el cuerpo. Besando la tarara, sí, la tarara, no. La tarara, niña de mi corazón. Buena. ¡Hombre! ¡Álvaro Vizcaíno! ¡De la copla, hombre! ¡Cordobés de la copla! A ver, bueno, hombre. Encantado. Pero tú, Álvaro. Haciendo el
Tengo aquí unos regalitos. Siéntate. Álvaro, siéntate, ¿qué es lo que trae, hijo? Pues mira, tengo unos regalitos aquí para, ¿sí? para ellos. Y como ¿para ella? He escuchado algo de una muñeca. Ah, ¿no? Sí, una muñeca que yo le he... Es que es muy detallista, ¿eh? Sí, qué detalle. Aquí tenéis. Para vosotros. ¡Hala, una muñeca para cada una! ¡Qué bonita! Bueno, y para ellos también hemos traído algo. ¿Qué es lo que has traído? ¡Otra tiradora! ¿Para estos son? ¡Y una canica! ¡Hala, para jugar a la bola! ¿Tú cómo estás de bola? ¿De bola o para acá? ¡Cántale algo que esto, a estos niños! A ver, ¿qué queréis que os cante? Lo que venga, no quieras, sé. Quieras. La tarara, bueno, lo que quieras. No voy a cantar una cosita que como tengo que aquí la guitarra, venga. La guitarrita, voy a cantar una canción de mi disco que es muy flamenquita, que son unos tangos que se llaman Hay una rosa, para todos ustedes. Hay una rosa que enamora mi alma, que está escondida en la orillita del río. Hay una rosa que enamora mi alma, que está escondida en la orillita del río. Y oculta la belleza de su cara, y lloro porque no la he conocido. Se oculta la belleza de su cara, y lloro porque no. Flamenco es sentir de mis cantares, quitar mis pañolillos, son de lunares, fuego y el sentir de esta locura me corre por la sangre de la cuna, que de esos cantes yo me quiero embriagar, como la esencia mi madre mismo me da, que con pastora, Pepe, Pito y Tomao se fue fraguando en mi alma de cantar. Esta es ahora, Álvaro, de sí, esto. Oye, qué bonita, ¿eh? Vaya, bonita, qué bonita. ¿Por qué no cantamos una que sepamos todos? La tarara, ¿tú puedes tocar, claro, cantar la tarara? Espérate, dame, venga, la guitarra, venga, dame la guitarra, venga, dame la guitarra. Tú lo vas a acompañar. Vamos a ver. Ole. Dale. Tiene la tarara una pantorrilla que parece palos para colgar. Morcilla la tarara, sí, la tarara, no, la tarara de mi corazón. Tiene la tarara unos grandes rizos que parecen suyos pero son postizos. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara. Vamos a conocer un personaje ilustre que estuvo con nosotros en Montilla en el siglo XVI, San Juan de Ávila. El primer punto de partida de la ruta avilista en Montilla comienza en el Arco de Santa Clara. Es un arco del siglo XVI por el que pasaban grandes peregrinos que venían a Montilla, y nosotros también lo vamos a hacer ahora. Nos encontramos en la casa de San Juan de Ávila. En Montilla se estableció en el año 1545 hasta que muere en 1569. Aquí es donde pues recopilaba fuerzas y daba fuerzas a todos sus discípulos que venían a reunirse con él en la casa y pasaban largas horas con él de encuentro en el patio, y bueno, pues él lo que hacía es darles esa fuerza necesaria para seguir misionando en Andalucía. Estamos en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, un templo en el que se encuentra el sepulcro del santo que, bueno, pues desde 1970 reposa en el altar mayor. Una vez que el peregrino viene a Montilla y conoce los lugares que giran en torno a la figura de San Juan de Ávila, aquí se finaliza con la misa del peregrino, ¿eh? Una misa que puede, bueno, pues cualquier peregrino que venga a Montilla puede celebrar y puede optar a ganar el jubileo. Para finalizar la ruta avilista vamos a hacerlo disfrutando de la gastronomía típica de Montilla. Así os invitamos a disfrutar del menú del peregrino en el restaurante Don Quijote. Os invitamos a hacer la ruta avilista en Montilla. Os esperamos. El vino
es que es lo más bonito que puede ser. Que hay muchas bodegas aquí bonitas y buenas. ¿Y la fiesta de la vendimia? Además tú no sabes... ¿La fiesta de la vendimia? La fiesta de la vendimia. ¿No te lo han dicho nadie la fiesta de la vendimia? Sí. Se pisa la uva para hacer el primer vino. Y ahora van los sextos con los borriquillos y las niñas con los canastitos. Sí, así. Y le llevan a la Virgen la uva y la muelen en la plaza. La muelen, hacen el moto. La vendimiadora mayor con su dama, le elige una fiesta muy bonita. Costumbre que el pregonero sea una persona importante y que tenga peso en cuanto a su trayectoria, ¿no? Me gusta una bodega, qué sitio más bonito, qué encanto tiene. Te he traído al sitio. Hombre, por favor. Bueno, tú me dirás que por qué te he traído a este sitio, pero simbólicamente, claro, digamos que aquí empieza todo. Claro. Porque aquí se celebra la fiesta de la vendimia, ¿no? Y te he traído también a Rafael Córdoba, que te va a contar. La fiesta de la vendimia es muy, muy importante, ¿eh? Hombre, está declarada de interés turístico nacional y realmente tiene una larga historia ya también, una prosapia y una raigambre de postín. Salud, amigos. Buenas noches y feliz fiesta de la vendimia Montilla Moriles. Bueno, pero es muy importante resaltar, yo creo, Rafael, la calidad de estos vinos, ¿eh? La calidad y la excelencia que tienen los vinos de Montilla Moriles. Bueno, aquí estás en una bodega centenaria, que en las viejas botas estas de roble atesoramos los más exquisitos vinos generosos de la zona, en sus diferentes tipos de fino, oloroso, amontillado y dulce. Me encanta el vocabulario que se utiliza en la descripción del vino. Claro. ¿Verdad que sí? Mira, cuando hemos entrado, allí en la entrada hay un cachón de botas que tiene amontillados viejos. Sí. En los fondos de las calles hay unos troletes que se les llama de cañón, que tiene también amontillados viejísimos, que constituyen nuestras propias soleras fundacionales. Sí. Y el resto son finos, aquí están solerajes de los amigos y del gran barquero y algunas criaderas, ¿no? Claro. Y la estrella, la uva Pedro Jiménez, o Ximénez. Pues, que además te querría significar una cosa. En el argot montillano, la gente entiende como Pedro Jiménez el vino dulce, cuando todos los vinos generosos de la zona tienen su origen en la variedad Pedro Jiménez. O sea, que lo que los tipifica es el sistema de elaboración. De la uva Pedro Jiménez se saca el fino, el oloroso, el amontillado y el vino dulce. El Pedro Jiménez, ¿qué lo distingue? Que requiere una previa exposición de la uva al sol para su pacificación. Es una obra de moro, sí, porque hay que tender los racimos, hay que dándole vuelta al racimo hasta que se hace pasa por completo. Y lo cuenta así, parece que podemos hacerlo mañana mismo nosotros en eso casa. Eso, claro. Fíjate tú, lo que el PX es el néctar y ambrosillo de los dioses del Olimpo. Claro. No lo imagino. Ese es el PX. El fino se obtiene de los primeros mostos de la uva, de los mostos pirisemes o yemas, y luego se somete a proceso de crianza bajo velo de flor, en crianza biológica en botas. El oloroso ya destinamos los mostos de los últimos aprietos, son ya mostos con más cuerpo, con más color, son vinos más recios, se alcoholizan y al deslío se alcoholizan y ya se rocían en botas. Y el amontillado es el rey de los vinos generosos. El amontillado es un fino que tras un largo periodo de crianza biológica bajo velo de flor, de 8 o 10 años, la levadura desaparece y entonces empieza otro periodo de crianza oxidativa. Otros 14 o 15 años, que es la edad mínima que tiene que tener un buen amontillado. Como tenemos la fortuna de tener a Eva aquí entre nosotros, te voy a poner un símil que creo que está apropiado. Ah, bueno, venga, dime. Eso dime. Es. La Eva Pedraza, cuando fuiste en Miss España. Finito. Con 18 o 20 años, era una chica joven, esbelta. 17. Ayer mismo. Una chica joven, esbelta, sutil, frágil, bellísima. Era un buen fino. Sí. Hoy sigue siendo una mujer bellísima. Sí. Pero ya tiene 14, 15 años más. Ya es madre. Ya es madre. Ya estoy amontillado. Claro. Y ahora eres un gran amontillado. Oh, por eso te digo. Que me veía aquí marcha. Muy bien, muy bien. Y ya el vino dulce soy yo. Que te han hecho que estoy ya con la pasa, le ha faltado un poquito, pero no. Te hemos dado una vueltecita al sol. Pero no pierde calidad, ¿eh? Exacto. ¿O no? Hombre, ya verás. No, ha dicho que el más alto de los dioses. Yo te he dicho antes que tenía una sorpresa para ti. Pero por favor, pero que me gusta la sorpresa. Siempre doy yo sorpresa, ¿me vaya a dar una a mí? Sí, me ocurre que estoy intrigado. Thank you.
al restaurante Las Camachas y os voy a presentar un plato muy típico de la zona, la alcachofa al morcillo. Los ingredientes son aceite virgen extra, vino de Montilla Moriles, azafrán en hebra, sal, ajo, alcachofa, cebolleta fresca, perejil, hierbabuena y limón. No, el primer paso es pelar la alcachofa. Antiguamente, Montilla se conocía más por la alcachofa que por el vino, que hoy en día es al contrario. Vamos a echar limón y agua, el limón es para que no se oxide. Y a continuación vamos a partir la cebolleta y el ajo. Una vez terminado de picar el ajo, cogemos el ajo y nos vamos a hacer el sofrito. Un poquito de aceite y un poquito de ajo. A continuación, cuando empiece a hervir, se echará la cebolleta. Cuando la cebolleta esté blanda, se echa el perejil, la hierbabuena, se echa la alcachofa y a continuación de la alcachofa se riegan de vino y se echa el azahar, el azafrán, lo cubrimos de agua y esperamos unos 5 minutos hasta que se ponga blanda la alcachofa. Bueno, pues esto ya está listo para emplatar. Bueno, ya hemos terminado nuestro plato, la alcachofa, un plato típico de aquí de Montilla, y os invitamos a todos a venir a nuestro restaurante Las Camachas Montilla. Con una copita de vino en la mano, yo canto a mi tierra que me vio nacer. Por vino lo mejor. Y su Pedro Jiménez, más que todo por el clima que tenemos. Con esas mujeres que tienen belleza, que lo más bonito que se puede ver. Posiblemente sea el futuro del vino en Montilla, si se consiguiera que esa calidad que tiene ese vino llegara a todo el mundo, no daríamos basto a criar vino Pedro Jiménez. Y tiene Montilla el museo del vino, y tiene una gente la más de ver. Ya no lo sé más. No, que la sé, lo que pasa es que me gusta nerviosa. Córtale ese poquito, ¿sabes? Y el vino que bebemos principalmente es el vino blanco, ¿no? El vino fino, que hay de distintos tipos, de distintas clases, pero claro, el que más se consume es el vino fino. Y otro de los que también se... es el mosto, lo que aquí llamamos el mosto, que es el vino de Tinaja. Sí, 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 está muy bueno el vino. Una copita, sí. Una copita. No mucho. Venga, vamos, entra, ¿qué es esto? Entra. Uy, qué buena reunión. Buenas tardes, hola, buenas tardes. Señores, qué alegría de ver. Hombre, por Dios, si tengo aquí muy buenos amigos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está? Muy bien. Señores, me alegro mucho de veros. Pero vamos a ver, ¿esto qué es, Eva? No, decidme. Esta es la cofradía de la viña y el vino de Montilla. Lo sé, y además vestido de verde. Y te vamos a hacer una invitación, si me permites leerlo. El comité de crisis de la muy leal, heroica, munífica y muy morosa cofradía de la viña y el vino de Montilla... De acuerdo en todo. Acordó en su última sesión proponer al gran periodista cordobés don Rafael Cremades Morales para formar parte de la muy antigua y eximia Orden de Embajadores del Vino. Don Rafael Cremades será nombrado por el gran capítulo embajador in partibus infidelium de los vinos de Montilla y desde este mismo momento el candidato podrá disfrutar de todos los honores, prebendas, privilegios y canonjías a que tal cargo le hace acreedor. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, pero bueno, qué amable, por favor. ¿Cuánta? ¿Cómo te sientes, Rafa? Eva, pero vamos a ver, me siento en la gloria, ¿no? Muchas gracias, gracias. Vaya sorpresa. Eva, por Dios, por favor, el honor es el mío, ¿eh? Esta toga que está aquí, sí, será la que probablemente se puede probar, pero nada más que probar. Sí. Porque en su momento... Ábrela. Como se ha dicho, ¿me la pongo? Sí. Pues cosas. Será la que en su momento el emplazado... Gracias, Eva, por favor, el emplazado. Don Rafael Cremades. Sigue, yo te he visto. Sí. Pues ostentará el día de su definitivo nombramiento. Muy bien, o sea que ahora mismo está, digamos, in pectore y provisional. Efectivamente. Me llega la capa al cuerpo. Con el mandato del gran capítulo, sí, y con esta venencia, sí, que en definitiva es el cetro del imperio del vino, le otorgará ese honor, esa gracia. Pues muchísimas gracias. El honor es muchísimo para mí,
La satisfacción es enorme y yo con vosotros hasta la muerte, amigos de la cofradía. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eva, vaya sorpresón. Esto no, vamos, esto es... Esto es demasiado. Del vino, muchísimas gracias. Morirla, ¿eh? Espero que te guste mi pueblo y a todos vosotros, que os encante. Aquí tenéis vuestra casa, yo lo sé. Lo digo en nombre, en mi nombre y en nombre de todos los montillanos que aquí os esperamos. Sí. Bienvenido a la Taberna Arbolero, donde combinamos el buen vino, la gastronomía y el flamenco. Vamos a preparar una carrillada ibérica con reducción de gelatina de oloroso. Y los ingredientes pues los vamos a explicar. Aceite de oliva, tenemos fino de morir en Montilla, un poco de brandy, tenemos sal, pimienta en grano, puerro, ajo, cebolla, un poquito de laurel, canela en rama y un poquito de pimentón. Empezamos a hacer la carrillada. Vamos con el primer paso. Hacer el sofrito y vamos a añadir un poquito de puerro, la cebolla, unos ajitos, el laurel y la canela en rama. Una vez que tenemos el sofrito hecho, añadimos la carne y le añadimos el vino, el brandy, lo rehogamos un poquito, le echamos la pimienta, le echamos un poquito de pimentón, su sal. Y ahora ya le añadimos el agua. La puerta con tu madre. Y mientras dejamos la carrillada hasta que se ponga tierna, una hora, hora y cuarto, pasamos a la bodega a escuchar un poquito de flamenco. Ay, cuando no quebrante el vidrio, que lo que iba. Aquí tienen ustedes, señores, un platito de carrillada y buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nunca falta en la Taberna Bolero un buen plato de carrillada, flamenco y nuestro fino de Montilla Moriles. Os invitamos a que vengáis. Soy cordobés, de la tierra de Julio Romero, el pintor de la musa gitana, Córdoba sultana, cuánto te quiero. Soy cordobés, y a la orilla del Guadalquivir, tengo que poner un letrero diciendo me muero, Córdoba por ti. Y ahora estamos en la bodega Robles, donde el vino es ecológico y además se come. Espectacular, ¿no? Vamos a ver, aquí estoy con Francis Robles, ¿qué tal, hombre? Hola, ¿qué hay? Bueno, a ver, esto, ¿me puedes explicar primero lo del vino ecológico? Bueno, estamos en la primera y única bodega que hay actualmente en el mundo que produce este tipo de vinos generosos con certificados como ecológicos, ¿no? Primera y única. Y única, actualmente. ¿En el mundo? Sí. Este vino, como podrás ver, bueno, desarrollamos un proyecto de investigación muy interesante, sí, y del cual estamos haciendo ahora toda una línea de alimentos. Empezamos por un vinagre balsámico, Alfredo Jiménez. Bueno, me estás diciendo alimentos, o sea, que se come, vino que se come, que es lo que yo he venido a decir, pero que yo no sé exactamente cómo se come el vino. ¿Esto cómo se come, Francis? ¿Lo podemos ver? Por supuesto, vamos a ver. Venga. A ver, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, lo que hacemos es reducir el vino con una cocción al baño de María. Que viene de aquí. Efectivamente. ¿Esto qué es? Como una olla, ¿no? Efectivamente. Eso es, para que todos lo entiendan, una olla que trabaja como si estuviéramos haciendo el baño María. Vale. ¿Vale? Es una olla industrial. Ahí introducimos el vino ecológico. ¿Qué vino es? Pues en este caso hacemos cuatro variedades de gelatinas. Vale. Pues en este caso estamos haciendo la de Pedro Jiménez. Que es este, ¿no? Efectivamente. O sea, que esta jarra la habéis sacado de aquí. Vale. Efectivamente. A la reducción que le hemos dado con el baño María, pues
después hay que gelificar. Sí. Lleva incorporado su gelificante, sí. Ahora estamos envasándolo, uh-huh. Y con el frío se hace un autoclave y después con frío se gelificará. Correcto, o sea que dentro de un tiempo esto que es líquido se hace gelatina. Efectivamente, yo la utilizo mucho en unas buenas lentejas, sí. calentitas, coges tu cucharada de gelatina de vinagre balsámico, la echas. ¿De vinagre también? De vinagre balsámico, al Pedro Jiménez, sí. A mí me encantan las lentejas con su vinagre, ¿eh? Pues imagínate ahora el efecto de la sal maldón en un gran filete de ternera, sí. pero la gelatina en una lenteja. Explosión de sabor impresionante. ¡Oh, qué maravilla! O sea, es imaginación en la cocina. Lo podemos ver con... Me has hablado de un cocinero, ¿verdad? Sí. Que colabora con vosotros. Colabora el restaurante Blanco Enea en Córdoba, que es una cocina muy innovadora, y yo creo que nos va a hacer una receta magnífica. Perfecto. Muy bien. Él es José María. ¿Qué tal, José María? Mucho gusto. Encantado. Igualmente. Muy bien, plátanos, a ver. Pues nada, vamos a empezar con un plato, ¿vale? Vamos a simular un paisaje de la Sierra Cordobesa. Qué bonito. Hemos hecho un paté de conejo en escabeche con vinagre de Pedro Jiménez. Ajá. Pero aún así, para reforzar todavía más el plato, sí. estamos utilizando la gelatina de vinagre. Gelatina de vinagre. Que yo en esta ocasión la he roto porque me interesa que haya rugosidad en el plato. Ah, muy bien. Y ahora hemos hecho, vamos a ver que tenemos tres colores, son arenas. Arena, pero eso no es arena. No son arena. Claro. Uno es aceituna negra deshidratada, boleto deshidratado y un mix de setas deshidratado. Todo eso, todo se ha hecho un polvito. Qué bueno. Y va a ser lo que nos va a empezar a dar color en lo que nos va a dar color. En el plato. Una vez puestas las arenas, ¿sí? Lo vamos a acompañar con una seta asiática, se llama shimeji. Como veis, son unas mini setas. ¿Ahí es donde están los pitufos chiquititos? Bueno, los pitufos eran blancas y rojas, que yo recuerdo. ¿Los mini pitufos? Entonces, las vamos a ir colocando. Aquí hay que utilizar las manos porque hay que presionar bastante. Claro, claro. O sea, tú ves eso y estás viendo un trozo de terreno, ¿no? Claro. Eso es. La vamos a poner así. Entonces, para que veas. Vale. Va a ver como un micropaisaje. Sí, sí. Entonces es como darte un paseo por la Sierra de Córdoba. A la vista está, el movimiento se demuestra andando y se demostrará comiendo. Cuando vengáis aquí os daréis cuenta, o al restaurante de nuestro amigo José María, muchas gracias, en Córdoba, Blanco Enea, de las maravillas que se pueden hacer con la cabeza, el talento, la disposición que tienen estos grandes empresarios, con cosas nuestras. Francis, no, enhorabuena, un placer y al mundo aquí entero. Vuestra casa. Al mundo entero, muchas gracias. A vosotros. Seguimos viendo cosas de Montilla. Hola, os invito a hacer un recorrido monumental por Montilla en una serie de edificios vinculados a personajes de una gran relevancia histórica. El primer punto es la iglesia de San Francisco Solano. Fue evangelizador de América y, curiosamente, desarrolló la mayor parte de su trayectoria vital en Perú. No deja de ser curioso el hecho de que coincidiera en la época que él marcha de Montilla a Perú y hay un peruano que viene de Perú a Montilla. Ahora nos encontramos en el recinto de lo que fue el antiguo Alcázar, donde nació el Gran Capitán. El Gran Capitán es un personaje de una relevancia trascendental. Fue el modernizador del ejército español. Estamos en otro punto de nuestra ruta monumental, concretamente en la casa del Inca Garcilaso de la Vega, ese peruano que intercambió su mundo con San Francisco Solano. En esta casa escribe sus obras más importantes, Los comentarios reales y La historia general del Perú, dos obras fundamentales a la hora de entender la cultura inca y de entender cómo fue el proceso de colonización y la guerra entre españoles en América. No podíamos terminar un recorrido monumental por Montilla sin acercarnos a los marqueses de Priego.
Gracias a ello se produjeron muchísimas fundaciones, entre otras el convento de Santa Clara, que es una de las joyas de la arquitectura montillana. Es todo cuanto podíamos haber visto hoy por aquí por Montilla en el tiempo que hemos tenido. Yo os animo a todos a que vengáis a Montilla y conozcáis nuestra historia, nuestros monumentos, que son los vuestros. Estamos en la unidad de estancia diurna AFAMO de Montilla. Aquí hay personas con Alzheimer y aquí estamos viendo a familiares, cuidadores, enfermeras, compañeras de Transi. ¿Y quién es Transi? ¿Quién es Transi? Transi es mi esposa. Tu mujer, Paco. Transi es un poco, no es un poco, es un mucho el alma mater de este centro. La persona que ha trabajado, que ha luchado, que se ha dejado ahí media vida para que esto esté como está ahora, ¿es verdad o no? La verdad que sí. Se va a llevar una sorpresa, ¿eh? No le habéis dicho nada, ¿no? No, que va. No. ¿Estáis seguros de que no sabe nada Transi? No sabe nada. Vale, está todo listo, todo preparado. Enseguida esta parte del programa a mí me encanta, ya lo sabéis, le vamos a devolver a alguien que da mucho parte de lo que da. ¿Os parece? Estupendo. No os lo perdáis enseguida y a ver qué cara pone Transi cuando vea al marido con al marido. Muy bien, enseguida lo vais a ver. Los fondos europeos son muy importantes para el desarrollo de Andalucía. Las ayudas procedentes de Europa se aprecian en multitud de proyectos repartidos por todos nuestros pueblos. Actuaciones que, junto al esfuerzo de todos, mejoran la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. Por ejemplo, aquí en Montilla, gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, se promociona la producción de los vinos de la denominación de origen protegida Montilla-Moriles. ¿No es así, Enrique? Efectivamente. Es verdad que los fondos que vienen de la Unión Europea suponen para el Consejo Regulador un gran aliciente en cuanto a la promoción de sus productos. El Consejo Regulador en los últimos 5 años ha invertido más de 1,5 millones de euros en lo que es la promoción de productos agroalimentarios con cargo a estos fondos, y más de la mitad provienen de la Unión Europea. Bueno, pero no solo en esta intervención están presentes las ayudas europeas, hay muchas otras, como por ejemplo las obras de mejora del camino Senda de San Antonio, que beneficia el acceso a más de 1.300 explotaciones. De esta forma, Europa invierte en el futuro de Andalucía. Y en Montilla yo he nacido, y aquí es donde me he criado. Y en Montilla he nacido, de buena cepa he tomado, Pedro Ximénez vino de mi buen vino. Oloroso ya Montilla, bueno, y ahora estoy rodeado de gente estupenda, como por ejemplo Transi, que es la directora de AFAMO, que es esta unidad de centro de día de personas con Alzheimer. Se llama AFAMO, ¿verdad? AFAMO. Aquí en Montilla. Están aquí haciendo cosas, esta señora está aquí pintando la mar de bonito, ¿verdad? Está con la creatividad. Eres una pintora estupenda. Fíjate tú, qué cuadro más chulo. Ya están haciendo aquí una ficha de simulación cognitiva, sí. También. Buenas tardes. Todo lo que sea estimular la mente es sí. Lo más importante ahora mismo para ellos, ¿no? Exacto, para frenar el avance de la enfermedad. Detener el avance del Alzheimer. Eso es. Oye, Transi, tú eres una mujer muy luchadora. Bueno, sí. Me han dicho creo que sí. Eres una persona que ha trabajado mucho en favor de los enfermos de Alzheimer, porque generalmente esto nos pasa cuando tenemos algún familiar. Exacto. Que tiene algún... Exactamente. Yo empecé con mi madre y ahora también mi padre. Y mi suegra también, o sea que en este caso va por partida al triple. Bueno, por lo tanto tengo que trabajar el triple. Sabes una cosa, como tú hay muchísimas personas, ¿eh? Sobre todo indudablemente. Los cuidadores de enfermos de Alzheimer
era, es para daros, hacer un fin, para poner un estado. Bueno, que sí, bueno. Porque estáis ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola por aquí. ¿Qué hacemos, aquí, amigo? Pues... ¿A qué jugamos? Están trabajando la motricidad fina. Ah, para estimulación funcional, para que así las actividades de la vida diaria... Sí. Las puedan desarrollar el máximo tiempo posible. ¿A jugar los dominó, no? A los caballeros les gusta. ¿Cómo los lleva? ¿Está, está ganando o está perdiendo? ¿Está ganando o está perdiendo? Yo te conozco. Sí, te conozco. Claro, no te voy a conocer. ¿Qué está usted cosiendo? Pues esto, niña, ¿qué estamos haciendo? A ver. Qué guapo son todos los que entran aquí. ¡Olé! ¡Olé! Igualmente, digo. Gracias, gracias. ¿Esto qué? A ver, enséñame, ¿qué estás haciendo? Móviles. ¿Móviles? Ah, que esto luego se cuelga, ¿no? Sí. Exacto, se cuelga del coche. ¿Del techo? Para llegar a este nivel que tenemos ahora, ¿cuánto has luchado tú para esto? Son muchos años de lucha, sí, de trabajo, sí, de hablar con las instituciones, con empresas, con familiares, con todo lo que se ha presentado, porque indudablemente esto es una unión de esfuerzos, claro, para poder conseguir un centro de este tipo. Llamadas muchas puertas. Exacto. Si una puerta no se te abre, pues volver a insistir, y cuando no se consigue, pues mala suerte, pero habrá otra que sí, que se abren, y esas son las que realmente no sirven. Bueno, aquí los vemos tranquilitos, pero ellos también hacen sus bailes, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿eh? Ahora os vamos a rememorar el carnaval. Venga, ellos, han ¿sí? Ellos han querido que vosotros veáis cómo se divierten también aquí, que no solamente es trabajo. Bienvenido al Hotel Don Gonzalo. ¿Quieren conocerlo? Le abrimos las puertas. El Hotel Don Gonzalo es el más antiguo de toda la comarca, de toda la campiña sur. Data del año 70, aunque ha sufrido diferentes reformas, la última en el año 2011, por ejemplo. El hotel cuenta con 34 habitaciones, con un marcado estilo rústico andaluz, con una mezcla de barro con mármol blanco, con cerámica de diversos colores como verde o el azul. Todas las habitaciones tienen un marcado estilo andaluz y están completamente equipadas y son muy confortables. Y el entusiasmo llevaba por bandera, pequeño su juguete, un balón. Además de las habitaciones, el hotel cuenta con dos restaurantes, uno de diario y otro para eventos y celebraciones. Nuestra cocina es típica regional, con productos de la zona, alcachofas, cardos blancos. Lo suyo es pura vocación. Desde la bodega nos despedimos con una copa de vino recién sacada desde la misma bota. Os esperamos. Bienvenidos a Bodegas Alvear. Una bodega fundada en 1729, es la más antigua de Andalucía, una bodega familiar. Yo pertenezco a la octava generación de bodegueros y, en fin, espero que os guste, os invito a visitarla. Pues ahora estamos en una bodega de crianza, ¿eh? Entonces aquí el sistema tradicional es de soleras y criaderas, que es de mezclas. Sin embargo, nosotros tenemos también productos que se crían por añadas. Y yo creo que eso de las añadas es realmente lo que nos va a dar más perspectivas de futuro. Aquí, por ejemplo, este producto que tenemos es un vino joven de la añada 2011, que ha pasado ligeramente por crianza. Es un vino que no es muy caro, que es un vino que está a 8 euros en cualquier estantería, y sin embargo que el crítico enológico Robert Parker le ha dado 100 puntos, él no va más. Tu cariño como el mío. Ahora os he traído a la última esquina de la bodega. Y es la última esquina porque es donde guardamos el vinagre. El vinagre se lleva mal con el vino, porque las bacterias acéticas se convertirían el alcohol en vinagre, que no es bueno, ¿no?
Entonces, nosotros aquí criamos el vinagre apartado, pero por el mismo sistema, criaderas y soleras, igual que el resto de los vinos. Pero en Montilla estamos de enhorabuena porque desde el año pasado nos han concedido la denominación de origen de vinagre de Montilla. Es un vinagre hecho con vino de Pedro Jiménez al que se le ha mezclado convenientemente hace mucho tiempo y se ha criado en botas por 10 años. Este es un poco el resumen de nuestra bodega y espero que volváis a visitarnos cuando queráis. La que se ha formado. Aquí los tiene ahí, ellos están animados bailando. Vamos a bailar, ¿no? Este es mi marido, ¿no? Un marido que va bien más que la madre de Dios. Por eso lo quiero tanto, lo llevo a mi corazón. Míralo, aquí lo tiene. Este es tu marido. Bueno, esto es normal de vez en cuando, ¿cómo lo hacéis esto? Indudablemente aquí las fiestas son muy a menudo porque a ellos les tenemos que dar alegría. Y les tenemos que dar juego, les tenemos que dar calor. Sí. Entonces nosotros damos una de cal y otra de arena. Bien, tenemos que trabajar con ellos, pero también les tenemos que dar su diversión, ¿no? Claro. Muchos de ellos no, mira sea, tren, no, mira sean, el trenecito, mira no el se trenecito. Han atrevido. Mira el trenecito, ¿dónde va este tren? A ver si vaya a llegar a Córdoba. Nada, lo hemos visto dibujando, pintando, jugando al dominó, cosiendo, lo hemos visto bailando y ahora los vamos a ver aplaudiendo. Pues venga, un aplauso, ¿eh? No. Espera, espera. Es que tú no sabes para quién es el aplauso. Oye. Bueno. Que pasen, por favor, estas personas que están aquí. Adelante. Por aquí, bueno, venimos por aquí. ¿Quiénes bueno, son? Bueno, bueno. ¿Quiénes son estas personas? Indudablemente. Es la pregunta que siempre hago, ¿quiénes son estas personas? Está claro que al que le ha dado el beso en la boca no es el inspector de Hacienda. No, ni el del butano. Tampoco. Bueno, ¿quién es? Es tu marido, ¿no? Mi marido, es mi marido. Sí. Si no fuera por el apoyo de él, indudablemente no hubiera podido afrontar toda esta situación de la manera que lo hemos hemos hecho, ¿no? Y todos ellos son seres queridos, mi hija, mi amiga, compañera de dolores y de sufrimiento. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos estos, desde luego, es que me la habéis dado, ¿eh? Me la habéis dado, ¿eh? No te esperabas algo así. De verdad, de verdad. Mira, un ramo de rosas muy bonito. Pero, qué barbaridad. A ver, venga usted por aquí, María Dolores. ¿Cómo está tu madre? No está más. Aquí está, Dolores. Ahí está sentada, muy bien, la mar de gusto. Tiene 87 años, ya muchos años. 87 pero años y bailando, ya quisiera yo llegar con 87 pero años. Pero tiene muy buen humor y aquí, ¿digo?, le da una calidad de vida estupenda. Ya lo creo. Ah, ¿quién no soy? ¿Quién? ¿Mi hija? ¡Qué guapa te han puesto! Te han puesto muy guapa. Y a ti, ¿cómo vienes? Más linda, por venga, aquí no vamos a parar. ¿Quién es? ¿Esta quién es? Mía. ¡Ole! ¡Bien! Le voy a decir unas palabritas, sí, a Tránsito. Vale, venga. Este homenaje es un reconocimiento a tu gran esfuerzo y trabajo que vienes realizando desde hace bastante tiempo. En beneficio de estos abuelitos, incluidos tus padres, ya que eres una persona muy luchadora y te entregas en cuerpo y alma a este que es tu trabajo, haciéndolo con mucho cariño y mucho respeto. Muchas gracias. También has sabido rodearte de muy buena gente junto a ti. Todos sabéis hacer la vida día a día más feliz a los mayores. Gracias, muchas gracias por tu esfuerzo diario. Me la habéis jugado, ¿eh? Me la habéis jugado, esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, a ver, María Ángeles, que es otra de las compañeras, ¿verdad? Bueno, de muchos años ya. De muchos años. ¿Qué le quieres decir o qué le quieres dar a Tránsito? Pues le voy a leer unas palabritas.
Una placa donde pone de los trabajadores de AFAMO a Tránsito Jiménez Merino, con nuestro afecto y cariño en reconocimiento a tu labor al frente de esta entidad y a tu incansable lucha a favor de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Me encanta este momento porque es súper emocionante y estamos todos aquí. Ya decía yo, es que viene con demasiado arregladita. ¿Sí? Ah, sí, habéis puesto arregladitas para sí, la tele. Sí, no, normalmente no nos pintamos tanto. Vamos. Pues las trabajadoras de AFAMO queremos entregarte esta placa en reconocimiento a tu tesón, tu fuerza, tu perseverancia y a tu incansable voluntad para mostrar y demostrar que trabajar para mitigar los efectos de esta enfermedad es posible. Queremos decirte gracias y deseamos que conserve la ilusión de seguir construyendo este proyecto maravilloso. ¿Merece la pena el esfuerzo? Siempre merece la pena, ¿no? Aunque sí, no recibas esto. Esto lo que pasa es que, bueno, pues es una gota que colma, ¿no? Que te llena de satisfacción, que te emociona. Indudablemente toda la gente que ha venido aquí a darme este homenaje. Muchas gracias a todos. Y creo que, bueno, que se han pasado. En fin, que siga esta familia, ¿no? Y que sigáis con vitalidad y con optimismo y con ganas y con fuerza. Que entre todos lo hacemos mejor y más bonito. Déjame el gorrito, anda. Amigos míos, este es Mi Pueblo Termina. Os queremos mucho y os esperamos la semana que viene. Adiós.